Buenas, bueno, yo soy Saúl Cravioto, piragüista del equipo nacional desde hace unos 15 años más o menos. Y bueno, actualmente me encuentro aquí entrenando en el embalse de Trasona, que esta pista bueno, es la, en la que preparé los Juegos Olímpicos de Pekín, los Juegos en los que obtuve el oro. Preparé también los Juegos de Londres, donde conseguí la plata y bueno, ya la estoy preparando actualmente los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y bueno, esperemos que me siga dando la misma suerte. Y nada, os invito a conocer un poco mi día a día y os enseñaré un poco pues, lo que hago en el gimnasio, en el embalse, entrenando y nada, os animo a que me acompañéis. Pues este es el gimnasio donde solemos hacer el físico, es una parte muy importante de nuestro entrenamiento y nada, vamos a ello y os enseño un poco los ejercicios que solemos hacer. Esta máquina es muy importante para nosotros, se llama kayak ergómetro y la solemos utilizar para cuando hace mal tiempo, cuando llueve, en invierno que hace días pues bastante duros. Es como una especie de simulador de nuestro ejercicio, del kayak. Y hombre, lo ideal es hacer piragua porque es el tema del equilibrio y este es un aparato que está fijo en el suelo y no es muy parecido al kayak, pero bueno, el movimiento de brazos, torsión, trabajas más o menos la misma musculatura y es muy importante, ¿no? Y básicamente pues sería hacer el gesto igual que hacemos en el agua. Y este lo hacemos sobre todo pues eso, cuando la climatología pues no nos permite salir a entrenar fuera y para no perder entrenamientos, ¿no? Que a veces pues aquí en el norte o en zonas donde hace mucho frío pues es importante pues tener aparatos de este tipo, ¿no? Otro ejercicio muy importante para el piragüismo, todo lo que sea trabajar esta musculatura, el tema del dorsal, en piragüismo es la musculatura principal y bueno, las barras fijas. Este ejercicio es casi el más básico de nuestro deporte, es el que solemos hacer casi todos los días y es muy, muy importante. Y bueno, otro también muy importante para nosotros, todo lo que sea pues, trabajar dorsal, brazos, es importantísimo y sobre todo más que el bíceps, el que trabajamos más es el tríceps, la parte de atrás del brazo. Y sería básicamente este. Hay muchas formas de hacerlo, pero este es el que más solemos trabajar. Voy a quitar un poco de peso, que creo que hay demasiado. Y sería este movimiento. Y bueno, tenemos muchísimos más ejercicios, muy importantes, pectoral, todo el tema de abdominales, oblicuos, lumbares, todo lo que es el tronco, la parte superior es importantísima, pero bueno, básicamente el más importante para piragüismo es el dorsal y pectoral y tríceps. Y nada más. Soy Miguel García y soy entrenador de Saúl Cravioto. Soy básicamente el que tengo el látigo para hacer que se cumplan todos los entrenamientos. A las 9 de la mañana hacemos la primera sesión de agua, que suele ser una sesión, la sesión principal, por llamarlo de alguna manera, una sesión de bastante intensidad. Luego hacemos un pequeño desayuno y volvemos a hacer otra sesión antes de la comida, que esa suele ser en el agua o en el gimnasio. Luego comemos hacia la 1:30, tienen una siesta o un par de horas de descanso y a las 4:30 volvemos otra vez al trabajo. Y en esa segunda sesión pues hacemos básicamente fuerza en tierra o fuerza en el agua con trabajo específico con frenos o peso. Luego descanso y al día siguiente volvemos a la rutina. Bueno, pues una vez visto el gimnasio, si queréis os enseño el hangar donde guardamos las piraguas y bueno, vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos el hangar donde guardamos todo el tema de material de piragua. Aquí tenemos las piraguas de categoría individual, de barcos de equipo y bueno, aquí es donde tenemos un poco la base de entrenamiento, ¿no?
Aquí tenemos mi piragua. Esta piragua es con la que conseguí la medalla de plata en Londres. Normalmente solemos cambiar de piraguas todos los años, pero bueno, a esta le tengo un cariño especial, me va muy bien y bueno, voy a intentar alargarla todo lo que pueda, pero seguramente que para los Juegos de Río de Janeiro saquen un modelo nuevo y me tenga que acostumbrar al nuevo. Pero esta es con la que conseguí la medalla de plata en los Juegos de Londres. Aquí tenemos la pegatina del pesaje de allí de Londres. Y bueno, pues ya te digo, le tengo un cariño muy especial y va como la seda. Esta piragua pesan 11 kilos y medio más o menos, pero el pesaje te obliga a que pese 12 kilos. O sea, hay que añadirle unos plomos y el pesaje mínimo es 12. La pala sí que es un poco más personal, cada uno pues lleva su giro, su alargada, depende un poco de la altura de cada persona. Yo, por ejemplo, mido 1,92 m y tengo que llevar pues la pala a cierta medida. Y aquí, pues bueno, como veis, tenemos puesto los giros para que las hojas, pues mira, si por ejemplo modificas esto, se pueden mover las hojas, se puede separar también para el tema de para viajar. Es un sistema muy sencillo y bueno, eso te permite pues para viajar, para los aviones y demás, pues es mucho más sencillo el transporte y poner el giro pues personal de cada uno. Este es básicamente el material de piragüista. ¿Y a cuánto iba más o menos Saúl ahora en esto que hemos visto? Podría ir a por encima de 22 por hora, yo creo, 21, 22 por hora, más o menos, calculo yo. Corriendo nada te frena, en el agua vas luchando contra el agua, es nada te frena, entonces coger velocidad es velocidad, pero no te resistencia todo el rato, hay que vencerla todo el rato.